Exactamente un coche, les explico porque tal vez podrán decir por qué un coche. A ellos se les facilita mucho más movilizarla en coche. Yo tenía un como cierre especial para ella, pero se les facilita mucho más el coche. Por eso ellos nos solicitaron un coche. Les traemos Ensure para que ella pueda estar siempre fuerte, vitaminada, más que estos climas tan cambiantes. Y sabemos de que ella es un poco más propensa, ¿verdad? Que todos los que estamos bien, gracias a Dios, que Naida tiene parálisis infantil y está ya próxima a cumplir 17 años. Una niña que, a pesar de cómo está, la vemos totalmente feliz, sonriente. Creo que es un buen ejemplo para todos los que muchas veces nos quedamos por pequeñeces o ridiculeces. Tenemos que darle gracias a Dios por cómo estamos y a la misma vez también pedirles de que si usted tiene un poquito más, también usted puede ayudar a los demás, no solo quedarse con lo que Dios le da. Si Dios le da un poquito más de lo necesario, ese poquito más se lo podemos entregar a otras personas y no nos va a hacer falta, porque la satisfacción que nos va a entregar el poder ayudar es más grande de lo que podamos entregar. Nos vamos a dar con Gaby para que nos cuente un poco más sobre el caso y después que también pueda hablar con la abuelita de Sinai. Así es, quiero comentarles que este caso nos llegó gracias a una persona que nos conoce, de que ayudamos a los demás. El caso, esa persona conoció sobre el caso y dijo, yo no puedo ayudarle, pero yo conozco quienes sí pueden hacerlo y se comunicó con nosotros. Es así como llegó esa solicitud. Y como decía Eric, ellos nos solicitaron lo que es el coche. También traemos caparina, pampers, víveres. De igual forma, agradecerle a las personas de que se sumaron para que esto fuera posible. De aquí estoy con la abuelita de Zenaida, es la persona que es encargada de ella, con la señora Aide. Quiero darle unas palabras, señora Aide, para que nos comente cómo es el día a día con Zenaida, cómo la cuida. Y de igual forma, pues, que nos comente un poquito más sobre ella. Buenas tardes, muchachos. Yo les doy las gracias a Dios primeramente y a ustedes la bienvenida, que están en mi hogar viendo el caso de mi niña. Pero aquí les quiero decir yo que yo con Zenaida, yo la cuido a ella, yo la baño, yo la aseo. Y desde que mi hija murió, solo yo lidié yo con ella y mi esposo. Pero yo le bendito a Dios que me tiene alentadita para poderla cuidar, porque ella no habla, no camina, ella no me dice mamá qué es lo que tengo, ella no me dice nada, entonces yo adivinando cuando ella me llora y Dios me le va a pagar y Dios me le bendiga, oigan, por grandes cosas que me han hecho por mi niña. Solo el coche es una gran bendición que me hacen ustedes entrarme aquí a la casa y yo les agradezco mucho. Soy una mujer pobre,
vivimos en campo, vivimos del que mi esposo trabaja en el campo. Pero yo soy amable con todos, así como soy con ustedes, y sí recibo al que viene a visitarme. Y yo le doy muchas gracias a Dios, a todos ustedes, y Dios me los bendiga. Y muchas gracias, oiga muchachos. Y estas son mis palabras. Y me lleve con Dios en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que sí nos ha tenido bastante bien. Y pues estamos contentos, la verdad, para nosotros es un placer poder ayudarle a Zenaida y a usted también en esta ocasión. Es una bendición más para nosotros. Sí. Que le podemos ayudar a ella. Sí, como decía Gaby, los casos no se detienen. Creo que todos quisiéramos tener una varita mágica y ayudarle a todas las personas, pero no es así. Mientras tanto tenemos que hacer nuestra parte y, como ella lo dice, no importa con cuánto. Muchas veces quizás lo que nos detiene a ayudar es decir, pero 10 centavos, una cora, un dólar, no hace nada. Para usted quizás no hace nada. Que usted lo gaste en algo tan sencillo como en algún vicio, por ejemplo, pero para otras personas es una gran diferencia. Así que los invito a que puedan estar pendientes, y de igual forma, si ustedes lo quieren hacer por otro lado, yo siempre los invito a que pueda ayudar, quizás a la par, muchas veces tiene la necesidad y usted se hace el que no la quiere ver. Si no quiere ayudar por medio de nosotros, pero sí lo invito a que como salvadoreños nos unamos y podamos sí estar haciendo este tipo de acciones. Quizás no vamos a cambiar el país, mucho menos el mundo, pero sí le vamos a cambiar el mundo a una persona, estoy seguro. Así que gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Gracias también a las personas que se sumaron en estos dos casos de este mes. De verdad les agradecemos infinitamente, pero las gracias se las va a dar, bueno, el pago y las gracias se las va a dar el de Riva Real. Y de verdad invitar igual a los motociclistas que les gustara rodar y a la misma vez ayudar, de eso se trata, hay que ser un tanto diferentes, hay que ayudar, hay que dar un poco de lo que Dios nos da, y también nosotros como motociclistas, que creo que estamos más agradecidos con Dios de que nos cuida día a día con tanto accidente en la calle. Así que les dejo esa inquietud. Si usted quiere ser parte del club, escríbanos a nuestras redes sociales y va a ser bienvenido. Y si usted igual quiere ser parte de este tipo de eventos que realizamos y no tiene moto y yo quiero sumarme, igual lo puede hacer de cualquier forma, de la forma que a usted más le convenga por factor tiempo. Y tenga algo bien claro, si usted confía lo que Dios le puso en su corazón donar en nosotros, esa donación va a llegar al punto por el que le estamos pidiendo. Eso sí, esté completamente seguro. Así que sin más robarle el tiempo, muchas gracias por su espacio y esperamos volver a vernos pronto en las mismas acciones, así que Dios les bendiga y feliz tarde.